La dictadura o las dictaduras no, nunca hubieran podido mantenerse en el tiempo ni acallar las resistencias si no hubiera habido un aparato de medios de comunicación que fuera en la misma línea que la dictadura, ya sea por complicidad, por adhesión o por miedo a la muerte. Por el motivo que sea, lo cierto es que este silencio de los medios de comunicación respecto de lo que estaba pasando colaboraron con la dictadura de modo directo, esto en un amplio sentido. Después, en la Argentina puntualmente tenemos casos específicos, como puede ser el de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, que además de este silencio o esta complicidad que tuvieron los medios de comunicación en el 90% de los casos con la dictadura y con el terrorismo de Estado, además en este caso, como digo, fueron socios de la dictadura en la adquisición de la empresa Papel Prensa, que es el monopolio de papel a partir del cual se pueden imprimir los diarios en la Argentina, con lo cual acá hay una responsabilidad aún mayor. Es muy importante que las sociedades discutan sus medios de comunicación. Primero, porque las sociedades tienen que discutir todo: el sistema político, sus dirigentes empresariales, los sindicatos, los actores, los medios también de comunicación. Es decir, una sociedad tiene que discutirse a sí misma todo el tiempo, siempre. Pero además, los medios de comunicación es el lugar a través del cual nuestras cabezas se ponen en funcionamiento muchas veces, es nuestra primera ventana al mundo. Entonces, si nosotros no discutimos esa ventana, queda estática y los dueños de esa ventana son los medios de comunicación y no nosotros. Y en el caso de la dictadura es porque hemos podido juzgar a los militares, estamos empezando a juzgar a los civiles, hemos podido discutir el rol de la iglesia, hemos podido crear nuevas fuerzas armadas y recién ahora estamos empezando con muchísimas dificultades a discutir los medios de comunicación, que fueron los que pusieron palabra a esa dictadura. O sea que es fundamental que una sociedad discuta sus medios de comunicación. A fines de los 50 y luego en los 60 hubo un intento en la Argentina de tener una empresa propia de fabricación de papel. ¿Para qué? Para que los medios gráficos de la Argentina dejaran de importar a valores altísimos y que pudieran tener su propia empresa para fabricar papel propio en la Argentina para todos los diarios de la Argentina. La iniciativa es más que loable, porque aparte es poner en funcionamiento la industria nacional. Esto por diferentes razones no pudo hacerse.